Muy buenos días. Son las 10 de la mañana en Cuba, 9 de la mañana en México y 4 de la tarde en Europa. Y comenzamos esta transmisión en vivo por los canales de Facebook de Periodismo de Barrio y El Toque. Yo soy José Hassan Nieves, soy editor jefe del Toque.com y tengo el placer hoy de recibir, de acompañar, de escuchar las palabras que tendrán que compartirnos y el conocimiento de dos importantes economistas cubanos, habituales en los debates sobre los retos presentes, perspectivas de la economía cubana, y que seguramente ustedes tendrán también la suerte de poder plantear preguntas y de escuchar sus criterios. Se trata de los doctores en ciencias económicas, Pedro Monreal y Omar Everleni Pérez Villanueva, a quien le doy la bienvenida primero con el profesor Monreal y luego con el profesor Everleni. Saludos, buenos días. Muchas Buenos gracias, días, amigo. buenos Yo les quiero pedir, aunque casi que suene redundante, pero hacer una breve introducción, una breve presentación. Si acaso alguien necesitara que se presentaran los profesores Monreal y el profesor Everleni, ¿cómo lo harían? Y empiezo por el profesor Monreal. Economista cubano, fui durante mucho tiempo investigador y profesor en varios centros de investigación, incluyendo la Universidad de La Habana. Y desde hace ya 10 años trabajo en la UNESCO, primero en la oficina UNESCO para el Caribe con sede en Kingston, Jamaica, y hace 10 años, hace como 8, 7 años aquí en París. Bueno, yo soy, sí, economista cubano, 36 años fui profesor en la Universidad de La Habana, específicamente en el Centro de Estudios de la Economía Cubana, y hice mi doctorado en inversión extranjera, tuve un máster en México, en el CIDE. En los últimos años he estado trabajando sobre los problemas del desarrollo, la macroeconomía, pero siempre con énfasis en los temas de desarrollo, la inversión extranjera, el papel que juego en Cuba, y he tenido una amplia participación en seminarios internacionales, he hecho libros con algunas universidades, he sido profesor visitante en algunas universidades de prestigio, como Harvard, Columbia, la Sorbona, en la Universidad de Tokio, etcétera. Es decir, que tengo un amplio trabajo en temas de publicaciones y comentarios sobre la economía cubana. Sí mismo es. Y sobre ese conocimiento y esas investigaciones es que queremos escuchar hoy sus criterios que pueden ilustrarnos un poco a entender esto que hemos nombrado o que hemos decidido titular así esta conversación sobre la nueva normalidad económica, la nueva realidad que Cuba va a enfrentar en este escenario durante la pandemia, porque está ocurriendo todavía, pero el previsible escenario post-pandémico, o cuáles son los previsibles escenarios post-pandémicos. Yo he preparado un grupo de preguntas, pero francamente la intención de estas conversaciones es que sean los usuarios los que nos hagan llegar sus ideas, sus preguntas, sus dudas. Apenas yo voy a ser un catalizador del diálogo y un mediador de esas preguntas, así que ya los invito a que empiecen a dejar los comentarios en esta transmisión, en el chat de esta transmisión. Pero lanzo la primera pregunta, un poco de bola de cristal, ¿no? ¿De qué hablamos cuando se puede hablar de nueva normalidad en términos económicos para Cuba? ¿Quién quiere lanzar la primera bola? El profesor Monreal, No sé, adelante. Pedro, si quiere. Mira, tengo yo, ¿verdad? Ok, aquí hay dos cosas. Cuando se habla de la nueva normalidad, después de una epidemia como la que ha ocurrido a nivel mundial, la gente piensa fundamentalmente en la manera en que lo que no se conoce con certeza, pero se supone que va a ser parte del futuro, que es mantener una serie de regulaciones que permiten que ese brote no se reproduzca en el corto plazo. A eso se llama nueva normalidad en el sentido de cómo el mundo pasa de esa hiperconectividad global y de esas prácticas sociales de mucho tiempo a algo que es muy distinto, que es mantener una serie de normas de conducta y de funcionamiento en muchas actividades que van a ser diferentes. Ahora, eso por supuesto también es parte de la nueva normalidad a Cuba. Creo que no es un secreto, lo ha escrito muchas personas, Omar lo acaba de escribir en un artículo. El turismo, por ejemplo, es una de las cosas que primero viene a la mente de los cubanos cuando se habla de esa nueva normalidad, ¿no?
Pero creo que también hay un elemento en el caso cubano que es importante, es que a nosotros, a Cuba, esta crisis nos sorprendió en medio de un intento bastante prolongado en el tiempo de modificación del modelo económico. Entonces, la pregunta también significa, en términos de nueva normalidad, es una nueva normalidad y cómo se afectaría una reconfiguración del modelo dada las cosas que ya estaban acumuladas, las que no se habían hecho y las que de manera nueva introduce esto. Que de nuevo, aquí hay unos elementos que tienen que ver, digamos, en términos organizativos, con toda la cuestión de la flexibilidad económica. Si hay una cosa que ha demostrado esta crisis y que va a ser la nueva normalidad, es que hay que ser mucho más flexible y mucho más adaptativo a situaciones imprevistas, uno. Y dos, en términos de estructura, obviamente una estructura económica que invertía la tercera parte en una sola actividad, básicamente el turismo, no puede ser parte de la nueva normalidad. Profesora Berlini, ¿alguna idea al respecto? Sí, a mí me gustaría resaltar un criterio que ha dicho Pedro y ya lo hemos escrito en los últimos días, es que Cuba llega a la crisis en una crisis. Eso es todavía mucho más complejo. Porque el desabastecimiento que hay en las tiendas en Cuba, en donde se alimenta la población, no tiene nada que ver con la pandemia. Es decir, era consecuencia de una reestructuración profunda que empezó a pasar en el 2019, donde el país se dio cuenta que no estaba exportando, que había grandes problemas, que no se estaban produciendo alimentos, que había que hacer grandes importaciones y había que pagarlas, pero que había que pagar la deuda que estaba acordada con el Club de París. De todos esos factores fue llevando al Estado a hacer un recorte drástico de importaciones y eso afectó realmente los insumos y el consumo. Entonces, esa nueva normalidad tiene que llegar a superar ese periodo 2019-2018 que se venía atravesando, pero tiene que ser un mundo distinto. Por lo que decía Pedro, el turismo había sido hasta ahora, podríamos llamarlo, una locomotora. No fue como la antigua industria azucarera, pero sí, era una cierta locomotora porque era un sector que abarcaba todo el país, arrastraba muchas producciones, pero hoy ya el turismo, por lo menos que es lo que se vislumbra en los próximos 4 o 5 años, no va a ser el mismo turismo masivo de que Cuba podría aspirar a 4 o 5 millones de turistas. Y entonces, ¿qué hacer? Bueno, hay que hacer muchas cosas. Lo primero es reconsiderar y a trabajar con mesura ese turismo. Es decir, ya no es válido seguir pensando en ese plan masivo de construcciones de habitaciones hoteleras, en un mundo donde tienes que ahora invertir en la industria y en la agricultura. Primero, por un problema de seguridad alimentaria. Si no tienes dinero para importar, tienes que producir alimentos. Pero si se sigue produciendo alimentos de la forma que se estaba haciendo, con todas las distorsiones, una de las cosas primeras que hay que hacer es ver quiénes son los mejores productores, cuáles han sido los que se han destacado en los últimos años. Bueno, a esos hay que entregarles recursos, sea fertilizante, sea maquinaria, sea equipo. Es decir, la nueva normalidad lleva, y sobre todo una cosa muy interesante que se acaba de decir recientemente, es que hay que llegar al próximo Congreso del Partido resuelto todo lo que estaba planteado en los dos congresos anteriores. Es decir, cumplir los lineamientos, aplicar la conceptualización. Y en 8 meses se podrían hacer todas esas cosas. Yo creo que Cuba ha perdido mucho tiempo y ahora dice que no, y no hay tiempo. Es decir, los temas de dualidad monetaria se siguieron postergando y en diciembre estaban creadas las condiciones ideales para al menos cambiar la moneda. La tasa cambiaria ya era más difícil, pero al menos podían darse un salto, porque ya nadie quería CUC. Todo el mundo estaba ya muy a favor del CUP y eso se perdió porque entró ahora el COVID. Entonces, el país tiene que entrar en una nueva normalidad, pero cambiando toda la forma que se habían implementado en los últimos años que no estaban dando resultados. Es decir, no puedes seguir haciendo lo mismo y que pensar ahora que con esa nueva normalidad vas a obtener resultados diferentes. Y eso pasa por analizar una cosa muy profunda, que es la planificación. La planificación no necesariamente centralización. O sea, aquí se confunde la centralización con planificación. Yo creo que la planificación puede ser por cifras directivas y no necesariamente entregándole recursos a las empresas. Por lo tanto, una reforma empresarial que se había pasado con una ley de empresa para el 2022, yo creo que hay que adelantarla, como mismo hay que postergar otras que podrían esperar. Así. Bueno, de las diferencias entre discurso y realidad, eso que usted mencionaba
del llamado a llegar al próximo Congreso del Partido Comunista con las cosas resueltas de los dos congresos anteriores, de este debate entre el rol que tiene que jugar la planificación, la centralización, de la unificación monetaria. Todos esos son temas también que vamos a tocar en esta conversación, pero yo quiero, antes de llegar ahí, hacerles otra consulta. ¿Cuáles vaticinan ustedes, a nivel más directo, van a ser los impactos y en qué sectores? Ya hay señales claras que pueda decírsele a la gente. Si trabajas en este sector, es muy probable que tu afectación sea prolongada en el tiempo. Profesor Monreal, usted que ha estado mirando, ¿qué puede ya vaticinar que sea un impacto claro y en qué sectores usted lo ve para la vida de las personas, varias de ellas que nos están viendo en este momento? La respuesta es rápida. Toda actividad económica que dependa de una demanda en el exterior, no solamente el turismo, sino otras, van a tender a estar a la retaguardia de la recuperación. O sea, se van a recuperar más lentamente. Por una razón muy sencilla, porque se está viviendo a nivel mundial la crisis económica más grande desde la década del 30. Eso significa, en términos muy concretos, no solamente una pérdida de ingresos grande, en algunos lugares compensado parcialmente por los gobiernos, una pérdida grande y sobre todo una incertidumbre muy alta, de manera que el consumo tiende a contenerse. Entonces, todo lo que, digamos, todas las exportaciones cubanas, o muchas de ellas, y además de eso, el turismo directamente, que implica no solamente una demanda, sino el elemento de viaje y de traslado físico al país, tienden a estar en la parte más lenta de la recuperación. Todo lo que dependa de un uso intensivo de recursos y de posibilidad de hacer encadenamientos internos con poco nivel de importación, tiende a estar con mucha fuerza en la recuperación. En el caso de la agricultura y de la agroindustria en general, pero no solamente, y en el caso específico de Cuba, que a veces se olvida, el sector de salud es el segundo sector más grande de la economía cubana. Está comercio y después salud. Es muy grande. Una de las cosas que va a limitar de alguna manera el impacto negativo en la economía cubana de caída va a ser que el sector de salud está funcionando de manera mucho más activa que en otras ocasiones. Pero eso es mi consejo. Para decirlo rápidamente, el efecto que va a tener esto sobre todo lo que depende de usted conectado al turismo es devastador. O sea, el país va a tener que reinventarse, su sector estatal y su sector privado, que ya lo está haciendo, en la cuestión del turismo. E, insisto, el turismo y lo que le cuelga, lo que se engancha con el turismo. Profesor Berlini, sus ideas. Yo precisamente iba a empezar donde terminó Pedro. Es decir, el sector privado va a tener que reconfigurarse mucho, teniendo en cuenta que realmente ha sido muy afectado, porque parte de las actividades que fueron aprobadas y de las que gozaban, las más representativas entre todo el sector privado en Cuba, precisamente de una u otra forma estaban relacionadas con el turismo. Estamos hablando de arrendamiento de vivienda, estamos hablando de gastronomías, paladares, bares, etc. Y eso realmente va a sufrir las dificultades que va a sufrir el turismo de forma general. Entonces, yo creo que en este nuevo escenario, una reconfiguración importante es abrir el sector privado a otras actividades. No solo esas, no estoy diciendo que esas no sean importantes, sino quitar esa lista de actividades positivas y solamente decir 5 actividades o 4 actividades en las cuales no va a haber sector privado y dejar las iniciativas funcionando. Porque sí, yo creo que si el sector estatal se va a reconfigurar y una de esas reconfiguraciones pasa por eliminar el subempleo tan grande que existe en el país, sobran trabajadores para el nivel de actividad de muchas empresas, y eso lo conoce el Estado y ha venido trabajando. El único sector que puede absorberlo es el sector privado, pero con las 128 actividades aprobadas no lo va a absorber. Yo creo que ahí es un reto importante, abrir el sector privado y crear las pequeñas y medianas empresas. No estamos haciendo loa a las pequeñas y medianas empresas, es que ya están en Cuba las pequeñas y medianas empresas. Un restaurante que tenga 27 trabajadores, 50 trabajadores, eso no es un cuentapropista. Entonces, tiene que dejarse que esas personas importen directamente, sean una empresa jurídica para que tengan las potestades que tiene otra empresa. Realmente que haya una competencia honesta
Entonces, yo creo que una de las cosas que van a pasar es una reconfiguración completa de todo lo que se llama ese sector no estatal de la economía, que pasa por aprobar cooperativas no agropecuarias en la medida en que hace falta. Por ejemplo, no entiendo cómo se cerró las cooperativas no agropecuarias en el sector de la construcción. Cómo una ciudad que necesita reparar cada vez más por el deterioro que tiene muchas instalaciones, se decida que esas empresas no pueden ampliar el número de trabajadores. Es decir, yo creo que pasa por reconsiderar ese decreto que se aprobó el año pasado sobre las cooperativas no agropecuarias. Y así sucesivamente, para no repetir lo que decía Pedro. Bueno, ya estamos recibiendo un grupo importante de preguntas. Este es siempre la angustia de las transmisiones en vivo, que no siempre podremos responderlas todas. Pero yo le voy a ir comentando algunas y luego, por suerte, quedan en el historial de la conversación, en el historial de la transmisión, y se puede repasar algunas de esas preguntas y responderle específicamente también, quizás compartirle algunos enlaces de artículos. Una pregunta que nos hacen es cómo se puede proteger a los trabajadores por cuenta propia para que puedan ser el nuevo motor de la recuperación. Profesor Monreal. Sí. Hay una cosa que a veces se menciona, pero que se olvida cuando se habla del trabajo por cuenta propia, que yo coincido con Belén y que ya es el momento, hace rato, de dejar de llamarle eso trabajo por cuenta propia y pasar a decirle el nombre real que tiene, por lo menos una parte de ese sector, la parte más, con más escala, que son empresas pequeñas y medianas. Y es la cuestión del tejido económico. Una de las cosas que pasa con una economía es que cuando viene una crisis como esta, destruye el tejido económico. Y la gente habla de tejido económico de una manera un poco sin saber lo que es, ¿no? Tejido económico es una cosa muy concreta. O sea, es una serie de sistemas, de mecanismos relativamente estables, dinámicos, que cambian, adaptan, y que significan que una entidad del Estado, cooperativa o privada, tiene establecido, tiene engrasado un mecanismo en el cual tiene una serie de insumos, ha hecho eficiente ese procesamiento de insumos, tiene una capacidad productiva, tiene un know-how, un saber hacer las cosas, y luego tiene un conocimiento de mercados, de clientes. ¿Sí? Cuando una crisis como esta desaparece una empresa, o la minimiza, o la atomiza, se pierde tejido económico. Y si se pierde tejido económico, falta en la economía un elemento muy importante, que es la creación de valor. Y si no se crea valor, pues se pierde productividad y se pierde Producto Interno Bruto. No hay ingresos y hay miseria. Esa es una definición. Entonces, proteger ese tejido económico es lo que está en el fondo. No es proteger la empresa como tal, no es proteger la organización, sino la función económica que está detrás o que sustenta esa organización. Es lo que explica que en muchos lugares del mundo los gobiernos estén haciendo cualquier cantidad de medidas para apoyar ese sector. No es solamente, y esto es un punto importante, no es solamente tomar medidas para generar artificialmente una liquidez temporánea en las personas, para que la gente no se muera de hambre, dándole algún corto ingreso. No es solamente eso, es proteger la manera en que la economía funciona. Porque si uno destruye el tejido económico, reconstruirlo es muy complicado. O sea, tu trayectoria de crecimiento económico desde una crisis como esta hacia la recuperación puede ser muy distinta si tú pierdes el tejido económico a si tú mantienes un tejido económico que pueda aprovechar rápidamente eso. Porque no es lo mismo reconstruir una economía, o sea, que necesita inversión, que no hay, a salir de la crisis hacia una recuperación utilizando capacidad existente para lo cual no tiene que invertir. Entonces, esa es una diferencia importante. Y por eso yo creo que es vital, crucial, tener en cuenta esto. No me queda claro que eso esté pasando con el sector privado. Y tampoco queda totalmente claro que pase con todo el sector estatal. En todo caso, es algo sobre lo que quizás en estas informaciones que se dan en Cuba periódicamente, se pudiera saber, conocer un poco más. Pero por el momento, no parece estar en el centro del problema. Doctor Berleri, ¿usted tiene alguna idea concreta de medidas que pudiera sugerir? Lo voy a unir con lo que había dicho anteriormente. Precisamente esas distorsiones
que existe en el país de considerar a un trabajador que trabaje en un negocio particular como un trabajador contratado, una empresa, no le puedes exigir al empresario que proteja a sus trabajadores, porque si eres un trabajador contratado, el que te tiene que proteger entonces es el Estado, porque tú pagas una licencia por trabajar ahí. Entonces, realmente en esa reconfiguración tiene que acabarse de definir una empresa jurídica para que realmente la protección sea mayor de la que puede estar. ¿Qué puede hacerse ahora? Un seguro al desempleo, como lo hacen las mayores economías del mundo. Claro, Cuba no tiene los recursos que tienen las mayores economías desarrolladas del mundo, pero realmente no queda opciones que una persona que ha quedado realmente desamparada, porque un trabajador contratado vivía del salario del día, vivía del salario del mes. Entonces, el Estado va a tener que hacer un esfuerzo, a pesar del déficit fiscal tan grande que tiene el país, de por lo menos en 3 o 4 meses hacer un seguro al desempleo y darle un equivalente como se le da a otros trabajadores. Porque no estoy seguro que solo sea el 60%, puede ser el 60%, pero de ahí a cero yo creo que... Y ahí entonces ese trabajador privado está sufriendo los rigores de no haber sido considerado realmente un trabajador de una empresa jurídica. No estamos hablando de un microempresario, estamos hablando de una persona que trabajaba para un dueño, aunque no se le diga dueño. Entonces yo creo que en el corto plazo tiene que haber realmente un seguro de desempleo, tiene que inventarse una fórmula para eso, porque el Estado tiene, como decía Pedro, proteger su tejido, y su tejido pasa realmente por ese sector que ya le estaba dando el presupuesto más del 25% de los ingresos. Era un sector importante, un sector que generaba ya el 30% del empleo en el país. Es un sector creador de ingresos netos y que lo tendrá que ser en la nueva etapa. Por lo tanto, tú tienes que protegerlo, porque ya era una persona que tenía ciertos hábitos de trabajo y cierta especialidad en determinadas actividades. Ese es un trabajador. En el día reciente hemos visto señales contradictorias, ¿no? Difíciles de leer o explicar en su complejidad. Quizás nunca lo sepamos, pero mensajes desde el alto gobierno cubano hablando de la necesidad de empoderar precisamente, de reconocer esas formas de propiedad. Claro, sin ser muy explícitos, pero diciendo que hay que resolver el asunto de la transformación del sector privado, los roles, redimensionar los roles del sector privado. Luego también, en fin, todo un debate sobre si eso significa regresar al neoliberalismo. No un debate necesariamente, una línea de mensajes que se introdujo. Y la reafirmación del gobierno de que van a trabajar en medidas diferentes hasta las que ahora han hecho. Pero no obstante, es comprensible cierto nivel de incredulidad, teniendo en cuenta que ya a 10 años del inicio de la reforma económica como parte del llamada actualización, pues ha avanzado muy poco y el porciento de lineamientos implementados es pequeño, menos de la mitad. Por eso hay una pregunta de un usuario que se llama Abraham Calas, que dice, pero hasta ahora él no ha visto por parte del gobierno un apoyo claro al sector privado. ¿Cuál sería el pronóstico de los profesores con respecto a Cuba para el año 2020 si el gobierno decide o si por el equilibrio de fuerzas dentro del gobierno no se avanza hacia un escenario de empoderar, por ejemplo, a este sector de los trabajadores privados? Profesor Monreal. A ver, mi respuesta es rápida. Una de las cosas, yo el otro día escribí algo, para gente que lo cuestionaba, de que si de pronto se pasara este escrito, 1% de las personas que hoy son trabajadores por cuenta propia se pasaran a un esquema de pequeña y mediana empresa, simplemente por el hecho de que eso ofrece un mayor techo de productividad, se podía obtener entre 1.5 y 1.7% adicional de PIB. Bien, hay gente que me ha dicho que de dónde saqué esa cifra, yo lo expliqué. O sea, un economista no está en el negocio de adivinar el futuro. Tú puedes hacer escenario y tú tienes que dejar claro el dato que utilizas, el método que utilizas, y de qué manera lo procesaste. Otro puede cuestionarlo, pero tiene entonces que darme una... No basta aunque me diga que esté equivocado, tiene que decirme por qué. Entonces, ese es mi estimado. Simplemente por eso ya habría un elemento importante. El segundo, que te parece que es importante,
que por cierto es parte de lo que veo ahora que ha dicho el gobierno, que ha puesto junto en un mismo párrafo, Omar lo destacó en un artículo que escribió, el redimensionamiento del sector estatal y el sector no estatal, junto. Yo siempre he dicho que eso es una moneda con dos caras, ¿no? Entonces, hay una cosa que a veces escapa de la mente de la gente. Los que me dicen, o que le dicen Omar, por ejemplo, ustedes hablan más de empresas privadas y cooperativas que del sector estatal. Yo nada más que tengo para esto una cosa muy concreta. El día que se haga en serio una reforma en la empresa estatal, eso es una fábrica de desempleo. No estoy hablando de abstracto, o sea, donde quiera que se eche una reforma de empresa estatal, en los países que fracasaron con el socialismo, en los que siguen haciéndolo, el desempleo masivo es brutal. Y eso va a pasar en Cuba. O sea, cuando uno registra las estadísticas cubanas, cuando uno registra las estadísticas cubanas y construye índices de productividad, la productividad en Cuba ha estado creciendo en el sector estatal básicamente porque se ha reducido el número de empleados del sector estatal. O sea, el elemento de inversión que reactiva no ha sido importante, ha sido reducido. Entonces, una empresa estatal exitosa significa que tienes que salir ¿de cuánto? ¿De 500,000 de trabajadores más? Por lo bajo. Entonces, la pregunta es, tú no puedes seguir improvisando y lanzándolo, o sea, sacándolo de esa empresa estatal, y sobre la marcha ir improvisando con ese enfoque que criticamos todos, Omar también, que es la lista positiva. No, ahora voy a inventar que este va a ser forrador de botones, o este va a ser domador de... No sé. No, tú tienes que tener un esquema amplio, legal, que permite una actividad suficientemente amplia y que acoja todo eso. Y con la coja, que es importante, con un nivel de productividad, pues tú no, lo que no puede pasar es que tú conviertas ingeniero en personas que son porteros. Eso no puede pasar. Entonces, ese elemento yo creo que es importante. Y estos datos que yo estoy dando, los conoce perfectamente todo el mundo, o sea, en el gobierno cubano y en todas las esquinas. O sea, esto es una cosa que se comprende fácilmente, no hay que ser economista para entenderlo. Entonces, yo creo que la opción de hacerlo es parte de la realidad. Entonces, a mí me cuesta trabajo que al final un enfoque ideologizado, que no es un enfoque ideológico, sino ideologizado, es decir, exagerar una visión determinada de la realidad, tratar de vendértela, se vaya a imponer sobre eso. Porque en el pasado no funcionó. O sea, si nos vamos a hace 2 décadas, 3 décadas, cuando el periodo especial, las cosas que nadie pensó que se hicieron, se hicieron. Se hicieron en meses. Y eso es una cosa que pudiera pasar. Profesor Ederleni, volviendo al tema no, de... Solo... Sí, dígame. Sí. No, solo para reforzar la idea. Si tú necesitas reformar la empresa estatal, que hay que reformarla, y todo el mundo reconoce que hay que reformarla, tienes que hacerla eficiente. Y la única manera de hacerla eficiente una empresa cubana hoy, sobre todo las grandes empresas que tienen niveles de producción muy bajos con respecto al número de trabajadores que tuvieron en una época, es reducir el número de empleados. Pero para reducir el número de empleados tienes que decidir para dónde pueden ir esos empleados. O tienes que hacer un proceso inversionista fuerte. Que el Estado hoy no tiene esos recursos, pero si lo hiciera y tuviera los recursos hoy, sus resultados serían 4 o 5 años para esa empresa. Y también están los aspectos locales. Usted puede tener un trabajador muy eficiente en el oriente, pero la fábrica la va a hacer en La Habana y ya ese trabajador no estaría en condiciones todos de venir a La Habana o al revés. Es decir, los aspectos locales yo creo que también son importantes a tenerlo en cuenta en un proceso inversionista. Por lo tanto, ¿qué queda? Bueno, tienes que buscar alternativas. Y como decía Pedro, no se trata de que nosotros estemos a favor de la pequeña y mediana empresa. No, búscame una fórmula de ser eficiente una empresa estatal con bajas producciones que no sea disminuyendo el número de empleados, aunque le estés pagando un salario. Eso, ya las cifras se dieron, no es nada nuevo que estamos inventando nosotros. Se dio que 1,500,000 de trabajadores sobraban hace algunos años atrás y solamente salieron unos 500,000, que muchos de ellos fueron absorbidos por el sector privado, que es el único que crece el número de empleo. Tenemos 630,000, según dijo la ministra del Trabajo hace 2 o 3 días. Entonces, yo creo que es parte de lo mismo. Reformar el tejido empresarial del país lleva también a pensar hacia dónde podrían colocarse esos trabajadores. Y lo otro, poner más de ahora más recursos a una brecha que yo creo que es importante. La industria médico-farmacéutica tiene un reto muy importante de lograr catalizar aquel esfuerzo que se ha hecho para producir medicamentos que han sido eficientes
para el combate del COVID-19. Por lo tanto, es una industria que lleva realmente a pensar si vale la pena de nuevo hacer modernizaciones o hacerle grandes inversiones. Y eso yo creo que es un aspecto importante de esa industria médico-farmacéutica, la necesidad de hacer empresas mixtas. Y algo que no se ha dicho, yo creo que ¿por qué esa lentitud todavía hoy en aprobar una empresa extranjera cuando a pesar del bloqueo de Estados Unidos, porque hay que mencionarlo, y no podemos decir que el bloqueo no es una de las causas importantes de algunas dificultades en Cuba y el freno del desarrollo, pero olvidando eso, cuando una empresa extranjera decide venir, es que ya sacó sus cuentas de lo que puede significarle una ley de Estados Unidos contra ella, y después nosotros nos demoramos en darle la aprobación. Entonces, son todos esos elementos que yo creo que deben de quedar claros en esa normalidad que vamos a empezar en los próximos meses, que digo yo que tendrá que ser. Yo aprovecho para comentarles algunas ideas que nos van llegando y que tienen que ver con esto, porque no podremos responderlas todas, pero por lo menos pasarle por arriba. Y son preguntas que de alguna manera ustedes han respondido en esto. ¿Qué pasaría con los ingresos monetarios del Estado si se permitiera la creación de pymes y la importación con carácter comercial por particulares? También esto mismo que se acaba de mencionar, el reconocimiento de las pymes por el Estado con todas las cuestiones jurídicas y legales que implica, ¿no permitiría sortear el embargo de los Estados Unidos y facilitar la importación de productos a bajo costo en Cuba? Y algo que usted ha mencionado, porque dijo que una parte del empleo que se destruyó, que se eliminó en la reforma, lo que ha ido pasando con el sector estatal, ha sido absorbido por el sector no estatal, pero también por la emigración. Y hay una pregunta muy importante, porque toca directamente la subsistencia de muchas familias en Cuba, y es ¿qué impacto podrían tener las remesas en la nueva normalidad, teniendo en cuenta la crisis global? Hago otro comentario, a ver si el profesor Monreal se anima a compartirnos algo. Sí. La remesa es el gran dato impreciso de la economía cubana, ¿no? Hay personas, hay especialistas, sobre todo en Estados Unidos, que sean cubanos, que se han dedicado a seguir el tema y que los datos que ofrecen a mí me parece que son razonables, que lo ubican alrededor de 3.000 millones anuales, cuando le agregas el resto de las cosas que son transferencias de valor, pero que serían mercancías, por ejemplo, es el doble. Pero vamos a quedarnos con 3.000 millones. Eso lo ubicaría por amplio margen en la segunda fuente de ingresos de divisas de Cuba, porque el turismo también tiene una cifra parecida, pero ese es un ingreso bruto, es decir, de eso hay que descontar lo que hay que gastarse de nuevo para poder hacer funcionar el turismo. Y las remesas es básicamente neto. Las remesas son mundialmente un factor que tiene, eso que se llama ese tema y uno de moda ahora, son muy resilientes a las crisis, porque eso es la vida de tu familiar, ¿no? En El Salvador, en Guatemala, en la India. Entonces, en época de crisis, las remesas tienden a bajar, pero bajan menos que lo que bajan otros gastos, porque la gente tiene esa debilidad. Entonces, es muy difícil estimarlo, se han hecho estimaciones, yo no me atrevo a ofrecer un número, pero lo que sí casi es un escenario muy probable es que las remesas bajen. Y al bajar la remesa, pues obviamente tiene un impacto grande en la economía, porque es un mecanismo grande de demanda interna en Cuba, eso se transforma en demanda interna, y es también un mecanismo muy grande que engrasa a nivel de inversión y de capital operativo un sector grande, una parte de la economía privada cubana. De manera que tendría un efecto, sin duda. Profesor Erleri, si quiere conectar, también le puedo decir, hay, por ejemplo, ideas de esta remesa también, pero el rol que puede jugar el sector tecnológico. Alguien nos pregunta, ¿qué rol puede jugar el sector tecnológico en la posible recuperación, teniendo en cuenta el capital humano que tiene Cuba formado en ese ámbito? ¿Alguna idea al respecto? No, realmente como concepto es muy importante el rol tecnológico, pero eso pasa otra vez por lo que yo decía anteriormente, el nivel de inversiones que tiene que hacer este país, el nivel de descapitalización que tienen las empresas cubanas es grande, y no estaría muy seguro que en esta primera etapa hayan grandes recursos para hacer inversiones. Pero sí pueden haber, canalizar otras cosas que yo he podido ver en estos dos meses que estoy observando aquí, todas las iniciativas que hay, cómo muchachos graduados de la UCI han creado programas para llevarle productos a los particulares, productos agrícolas, y han creado software
y realmente hay una cantidad de iniciativas y que funciona, que es lo más interesante, que funciona. Con respecto, yo creo que voy a unirlo con las remesas. Creo que no sé si en los próximos meses pasará, pero hasta este momento, lo que yo observo, a lo mejor en la zona de residencia donde yo vivo, puede ser, y no necesariamente el país, hay aumento de las remesas. Increíblemente hay un aumento de las remesas. Y lo más increíble, que no son por Western Union. Se han creado toda una serie de mecanismos que están llegando directamente a tu casa con las remesas. Y un ejemplo de eso es que las colas en las tiendas que venden en CUC no han parado. No, que uno puede decir, bueno, ya realmente la gente se le está acabando el dinero. Hasta el día de hoy no sucede. Entonces la remesa es una caja negra que no se sabe por dónde se está entrando. Pero mi concepto es el siguiente. Yo creo que el Estado tiene que estudiar y pensar cómo la remesa darle un fin más de consumo o un fin más productivo. Y estudiar otras variantes. Si una persona le quiere fabricar su casa o darle una casa a su familia en Cuba, las remesas pueden jugar un papel importante. O sea, hay que pasar a otros esquemas que no necesariamente sean esquemas de consumo, porque muchas de las remesas que van a América Latina y sobre todo El Salvador es también para hacer inversiones, pequeñas inversiones, pero para garantizarle a aquellos que están trabajando en Estados Unidos después su regreso a esas comunidades. Y en Cuba eso es un tema tabú, pero yo creo que las remesas tienen que ir jugando en Cuba, porque no vas a eliminar los 2 millones de personas que viven fuera de Cuba, que muchos están con sus familias en Cuba. Eso es un tema que lo tiene, y por lo tanto hay que ver cómo se utiliza en función del país. Y yo creo que muchos estarían interesados en ponerlo en función del país si las reglas se ponen, fueran claras. Pero en ciertas indecisiones, sin leyes, etcétera, es muy difícil que nadie se aventure a poner un negocio en Cuba. Eso conecta con otro comentario que nos hacen. ¿Creen que pudiese considerarse al inversionista nacional residente en el exterior como un actor importante en esa reforma del sector estatal de la economía? Profesor Monreal. El sector estatal la veo más complicada, ¿eh? Para decirlo rápido, el sector estatal tiene una escala muy grande, o sea, cualquier unidad, incluso las pequeñas empresas del Estado, son empresas mucho más grandes que lo que pudiera salir ahora, con excepciones del sector privado. Y por tanto, esa escala exigiría una concentración de esa remesa. O sea, cualquier fondo que vaya a ir a la inversión de una empresa estatal significa que alguien, una entidad, se dedica a concentrarlo. Idealmente son los bancos, concentran capital y lo convierten a ahorro en inversión. Entonces, desde hace años, acá hay propuestas de hacer una especie de fondos nacionales que se nutran de remesas, y entonces el Estado se encargaría de canalizar eso a la inversión. Esa es una opción. Yo tengo mis dudas, ¿eh? O sea, a mí me parece que la manera más rápida de convertir remesas en inversión es a través del sector privado. Es un mecanismo mucho más directo, es un mecanismo que en términos de convertir en valor un peso o un dólar, es mucho más, tiende a ser mucho más eficiente por esa relación directa que tiene el dueño y el propietario con la actividad. En el caso de Cuba, estoy hablando sin tener los datos. En el caso del mundo, del resto del mundo, existen esos datos. O sea, pasa así en el resto del mundo. Hay gente que dice que Cuba es muy especial. Yo no creo que tanto. Profesor Eberleri, y esto, usted mencionó ahorita un aspecto relevante que tiene que ver con el bloqueo. Y hay una pregunta que nos hizo un usuario que dice, ¿creen que el pensamiento en el partido de que el país es una plaza sitiada limita la toma de decisiones a nivel de economía? Sí, evidentemente. Y tú no puedes vivir de espalda a una noticia que sale una vez por semana. Es decir, realmente cuando no es un tema, es otro tema. Vemos recientemente, hace 2 días, que a Cuba se le incluyó todo en la nueva lista de que no se respeta el terrorismo. Yo creo que eso es un tema muy endeble para realmente poner a Cuba en esa situación. Entonces, realmente, esta administración no ha sido como administraciones anteriores. Lamentablemente, el tema de Cuba va a estar hasta el final de su mandato. Y entonces, realmente, yo creo que es imposible para un Estado que esa variable no la tenga en cuenta. Yo creo que sí. Yo creo que están pagando un barco a altos precios con petróleo que venga de Venezuela y todos los temas pesan. Pero yo creo que esos son temas que Cuba no puede dominar. O sea, no,
más que hacer la denuncia, que yo creo que hay que seguirla haciendo, yo creo que, no, que donde yo me concentro en qué cosa internamente podemos hacer que el bloqueo no los permita hacer. Y es toda la reforma interna. Entonces, ahí es donde yo creo que deben estar los esfuerzos. Porque más que la condena, el mundo entero ha condenado el bloqueo de Estados Unidos. Pero está ahí, no se ha podido esa votación en Naciones Unidas transformar en un cambio de percepción hacia Cuba. Profesor Monreal, otra pregunta que nos hacen. ¿Qué actividades podrían ser alternativa de sustitución económica al turismo? Y recuerdo que al principio de la intervención del profesor Everleni dijo que no podría o no debería continuarse el volumen de inversiones elevado que hay en el sector del turismo. Esos párrafos sobre qué pasaría con las inversiones, la necesidad de reorganizar con las inversiones de un reciente Consejo de Ministros fueron retirados de la nota que se cambió en el periódico Granma. Y por eso mezclo las dos cosas, ¿no? ¿Qué actividades pueden ser alternativas de sustitución económica al turismo, asumiendo que el turismo, como ya usted dijo, va a ser uno de los sectores más impactados? Sí. Mira, sobre el turismo, yo quiero ser claro para que no se malentienda, ¿eh? O sea, definitivamente el turismo, incluso un turismo modificado, en caso de que tenga que ser modificado, que nadie sabe si va a tener que ser modificado, ¿eh? O sea, sobre esto de la época post-COVID hay muchas interpretaciones y todas están, no pueden ser demostrables ahora. Ahora, el turismo tiene un futuro en el desarrollo de Cuba, sin duda. Sin duda. Lo tuvo y lo va a seguir teniendo. No hay forma de decir que eso no es así. Ahora, el cuestionamiento al turismo viene en el corto plazo y la preocupación no es tanta en términos de que vaya a tener un impacto o no en la recuperación. Ese impacto no en la recuperación, déjame decirlo de manera brutal, no depende de nada que haga el turismo. O sea más allá de impedir que los hoteles se caigan o se llenen de maleza, la recuperación del turismo cubano va a depender básicamente de un movimiento que va a venir del exterior. ¿Va a haber demanda turística o no? Eso no depende de Cuba. Obviamente uno puede adaptarse, ya he oído cosas que están diciendo que se reconvertir, que el turismo es salud, todo eso está muy bien. Pero en última instancia, el turismo que existe en Cuba es básicamente el turismo de sol y playa y en los últimos 3 años un turismo de ciudad, de alto estándar en el caso de La Habana. Ese turismo, aparentemente, yo no pongo la mano en la candela, aparentemente va a demorar. Entonces, la pregunta es la inversión. O sea, cuando uno suma lo que, digo aparentemente porque las cifras no son precisas, no dice, las cifras de inversión en Cuba no te dicen son inversión en turismo, es inversión en una cosa ahí que se llama inmobiliario y de servicio, pero eso es turismo. Cuando uno suma los últimos 4 o 5 años, a mí la cuenta me da como 11.000 millones, no, como 11.000 millones de 2017 para acá. Ese es un dinero que está enterrado en forma de hoteles y estructura y equipo, que no ha sido recuperado, o una parte no ha sido recuperada. Entonces, el turismo tiene un problema muy serio, que es que se corre el riesgo, con mucha probabilidad, de que se haya hecho una inversión que nunca se va a recuperar, o que se va a recuperar en un grado muy bajo. De manera que eso es el reto grande que tiene el turismo. Lo cual significa llenar hoteles, pero también significa no invertir más. Porque Cuba está sobrepasada en su capacidad turística hace mucho rato. Por lo menos por los números, las cifras que dan las estadísticas oficiales. Entonces, ese es un problema. Ahora, ¿con qué se reemplaza eso? O sea, hay las actividades potenciales de Cuba, ahora se está hablando. Hay una, que es muy importante. La agricultura. O para ser más claro, la agricultura y la agroindustria cubana. Déjame decirlo rápido. Es el sector empleador más grande de la economía cubana. Ningún sector de la economía cubana se pega a la agricultura en términos del número de empleados. Y al mismo tiempo, es el sector de la economía cubana con la productividad más baja. Lo cual significa que, dado el número de trabajadores que tiene, un incremento muy modesto de productividad en la agricultura, que no tiene por qué ser modesto, porque con un nivel tan bajo tú puedes crecer muy rápido, hace crecer el peso de la agricultura en el PIB y hace crecer el PIB cubano. No hay que ser economista, eso es matemática. Entonces, eso es un sector que tiene. ¿Por qué también yo creo que tiene importancia en el futuro de Cuba?
porque es de los sectores de la economía cubana, sino el que más bajo, es uno de los que más bajo, baja dependencia tiene para funcionar de inversión. O sea, hay un tramo muy grande de la economía agrícola cubana que puede funcionar, no todo, un tramo, con un concepto agroecológico. Ahí está la entrevista que acaba de dar Funes el otro día en el Enjambre. No usan un gramo de combustible, no usan un gramo de... y funciona. Entonces, hay un segmento que tiene que... Y otro utilizaría básicamente recursos internos. Entonces, no vas a tener esa limitación de que tienen otros sectores. No digo que no invierta, que no importen, vas a tener que importar, pero más bajo. Entonces, ahí hay un mecanismo muy grande económico. Pero si hay un lugar en Cuba, un sector en Cuba, en el cual hay que desatar fuerza productiva, que significa en dos palabras, aumentar productividad, en la agricultura. El nudo más grande de la economía cubana actual está en la agricultura. Tienen el potencial y no se usa. Profesor Eveleni, aprovecho este tema porque caímos en el tema de la agricultura, que evidentemente iba a ser uno de los diálogos, o uno de los puntos de este diálogo, porque varias preguntas que nos han hecho los usuarios que están acompañándonos en esta transmisión conjunta en Facebook Live de Periodismo de Barrio y El Toque, han referido el tema. Y uno de ellos decía, Cuba enfrenta una profunda crisis económica y ahora el mundo se suma. En ese contexto, ¿cuáles podrían ser medidas para aliviar el desabastecimiento de alimentos en Cuba? Marco este primero. Medidas para aliviar el desabastecimiento de alimentos. Otro comentario, me parece que la agricultura sería también un rubro fundamental a recuperar por medio de la libertad de cultivar, vender y comprar e importar, ya que casi la mitad de las tierras están improductivas y que con el campo todos podrían por lo menos vivir de subsistencia. Este es un comentario que lo dejo ahí, quizás lo puedan comentar o no. Y el tercero menciona a una empresa muy relevante, digamos, en la distribución de alimentos en Cuba. Si no existiera acopio, ¿qué debiera sustituirlo? ¿Qué propondrían ahora mismo ustedes al presidente si fuesen ministros de Economía de Cuba? Tremenda pregunta. Esa vamos a tenerla ahí, porque también sí, ciertamente se conecta con otras preguntas que le vamos a hacer. Pero alimentos, medidas para aliviar el desabastecimiento de alimentos en Cuba. El sector agrícola, sus comentarios al respecto, profesor Eberleni. Evidentemente, uno de los grandes problemas que tiene la agricultura cubana es la comercialización. Ahí es donde están los grandes problemas. Y ahí es donde juega el tema de acopio. Pero es que había algo que ya estaba aprobado, por lo menos en su designio, que se llamaban cooperativas de segundo grado. ¿Y qué pasó con eso? Un campesino que siembra no puede vender. Entonces, si a eso tienes una entidad que se llama acopio, que te frija, ¿cómo puede haber una entidad que es la que te compra y es la que te fija el precio? Y ahí es una primera distorsión. Esa es la primera distorsión. Entonces yo creo que los problemas en la agricultura pasan también por producción. Pero una vez que tienes esa producción, lo que es inconcebible es que no llegue al consumidor. ¿Y por qué? Porque en esa cadena es la que no se ha hecho los recursos, se han puesto los recursos necesarios. Y yo te pregunto, ¿por qué un campesino no puede comprarse un camión? ¿O qué cuatro campesinos no pueden comprarse un camión que venda directamente al consumidor final sus producciones, incluyendo al Estado? Entonces, yo creo que la agricultura pasa, entre otras cosas, por esa reorganización de acopio, que ya pasó. Pasa que la historia nos parece que es muy larga, ¿no? En la historia reciente, hace 30 años, 25 años, se suspendió acopio. Y después, un tiempo después, volvió a surgir. Pero lo que yo te quiero decir es que hay que estudiar los mecanismos de comercialización, porque ¿cómo puede ser que acopio recoja los productos a un campesino y 6 meses después no le pague? Entonces hay problemas de pago, hay problemas de incentivos, hay problemas de inversión en equipo, hay toda una serie de elementos que no basta solo con entregarle tierra a los usufructuarios. Tú le entregas la tierra, pero no le entregas más recursos. El campesino hoy no puede comprar directamente todo el combustible que necesita, ni la semilla que necesita, ni el fertilizante que necesita, porque no pueden aparecer mercados mayoristas extranjeros vendiendo productos para la agricultura, para no quitarnos el de la ropa y los jabones, que yo creo que es importante, porque el Estado tiene que ser el único importador de esos productos. Pero bueno, vamos a pensar, ¿por qué no puede haber una empresa extranjera ubicada en la zona de Mariel, de logística, que le venda directamente a los campesinos? ¿Por qué no? Si al final eso se va a convertir en tomate y el tomate se va a consumir en el país y después pasa a la agroindustria
sea, yo creo que ahí hay que, es donde hay que hacer todo el análisis de cosas que se han venido diciendo durante mucho tiempo. Esto no es nada nuevo. Es solamente dar a entender que el campesino cubano tiene que jugar un rol importante. Porque lo que es inexplicable es que el Estado cubano le compre a un privado extranjero los productos agrícolas. Para ponerte un ejemplo, el arroz que compra Cuba en Vietnam es a privados vietnamitas y no pueda pagarle un precio más alto al campesino cubano. Entonces, ahí pasa por eso también, que por un reanálisis da más negocio pagar $200 por una tonelada de arroz, para ponerte una cifra, que pagarle 400 a un vietnamita. ¿Por qué? Entonces, son todos esos elementos de la agricultura que yo creo que el país, por lo menos las señales que estoy viendo, se están dando cuenta, pero el mecanismo que están utilizando son de eslogan político. Hay que producir, hay que... Bueno, sí, es verdad, hay que hacerlo, pero ¿qué has hecho? ¿Qué ley? ¿Qué documento? ¿Qué decreto ley has puesto en vigor para eso que dices en palabras se cumpla? Profesor Borrial, el tema de la agricultura a usted le interesa particularmente. Tenemos una pregunta que yo quiero cuestionarlo con esta explicación que ha hecho y el asunto de acopio y ese rol central que le siguen otorgando en la distribución y comercialización de los alimentos, las producciones agrícolas, y es... tiene que ver con esto que se ha vuelto un recurso importante de aleccionamiento público, que son los operativos de la policía con acaparadores, dentro de los cuales han aparecido varios casos de acumulación de alimentos. Y el más reciente, el de las cebollas, ¿no? 5 toneladas de cebolla, si mal no recuerdo, en frigoríficos privados. ¿Qué le parece a usted? Nos pregunta que si le parece una medida política esto de los operativos o una nueva operación antimaceta, ¿qué impacto económico tendrá eso? Pero le dejo la pregunta abierta para si quiere hacer alguna reflexión sobre los temas de la comercialización centralizada a través de entidades Cascopio. Hay una cosa que es importante. O sea, lo escribí ayer. En una situación de crisis sanitaria, una epidemia como esta, en ningún país del mundo que se respete, van a permitir que exista un proceso, una operación de especulación con los precios de productos de primera necesidad. Eso se reprime abiertamente. En Francia, en Japón, en todos lados. O sea, con eso no hay ningún problema. Yo creo que lo que pasó y lo que está pasando con ese tipo de cosas, sobre todo productos de agricultura, tiene que ver con una pregunta que hay que hacerse, que es la pregunta primaria. O sea, ¿en qué medida el esquema institucional, en qué medida las políticas que existen, no crean incentivos, uno, y dos, oportunidades para que eso ocurra? Y cuando te haces responder esa pregunta, te topas inmediatamente con que efectivamente existen determinados elementos, uno, muy bajo nivel de oferta, que no es un accidente. O sea, en Cuba no se produce menos alimentos porque hay un volcán o porque hay una sequía violenta. Hay elementos que tienen que ver con la manera en que se produce, que ha hecho que las producciones vayan decreciendo. Dos, los topes de precio, que siempre los economistas hemos dicho que de manera generalizada y por largo tiempo es un disparate, pero hay gente que afirma que no, que eso está bien. Y tercero, el tener un monopolio de la distribución y de la asignación de recursos, como es Acopio. Cada vez se olvida, o sea, Acopio no solamente tiene todo, es un monopolio muy poco eficaz, porque si fuera eficaz no había que discutir mucho, pero es muy poco eficaz para distribuir sino lo que se produce, sino que también Acopio asigna recursos. O sea, el famoso paquete tecnológico que viene con el contrato y que después no cumple, en fin, todas estas cosas. Entonces, eso, lo que te trato de decir es que los problemas de agricultura empiezan, más que en otros sectores, por un problema de resolver nudos institucionales, rollos organizativos, o rollos de concepto de cómo medir las cosas, de cómo repartir, de cómo organizar, que Omar lo ha apuntado. Hay una cosa que me parece a mí que es importante, que es lo siguiente. Si me preguntan ahora, ¿qué haces con Acopio? Yo no voy al extremo de decir desaparecerlo, pero o sea, lo convierto en un mecanismo más de distribución. Deja de ser monopolio y compite con otras formas. Omar ha mencionado algunas, hay muchas más. Para que funcionen los mercados. No es ese equivalente de mercado agrícola que existe en Cuba, ¿no?
hay una confusión en Cuba también, que es que los campesinos tienen que producir alimentos al precio que alguien en una oficina decide que es. Los campesinos producen alimentos y el mercado pone esos precios. O sea, tiene que influir en poner los precios. Si el Estado, de manera muy justa, quiere subsidiar alimentos, es un problema de presupuesto, no es un problema de Guajiro. Entonces, a mí me parece que son conceptos importantes. Y termino con una cosa que es que yo siempre digo. En economía y en política económica, todo gira alrededor de dos cosas: empleo y productividad. Si tú no resuelves problemas de empleo y no resuelves junto con el problema de empleo la productividad, tu economía no funciona. O sea, cuando en Cuba se habla, se usa esa expresión, liberar las fuerzas productivas, es un tema de economía política, yo siempre digo, pero ese discurso es demasiado general. Míralo. Si no creas empleo y que ese empleo sea más productivo, no estás liberando ninguna fuerza productiva por ninguna parte. Entonces, eso hace falta incorporarlo porque es lo que le da, yo creo, o le puede dar credibilidad a lo que se hace. Es importante porque los economistas siempre lo van a medir por eso. Entonces, creo que es parte de una posible redefinición de cómo presentar las cosas, ¿no? Profesora Berlini, si usted fuera y tuviera la capacidad de liberar fuerzas productivas, ¿cuál sería la primera que liberaría? Nos pregunta un usuario. Bueno, la primera, dado la situación económica por la que se está atravesando y es la que siente la gente todos los días cuando se levanta por la mañana, es el tema de los alimentos. Yo creo que hay que buscar todas las variantes para destrabar todo aquel que frene la producción de alimentos en Cuba. Y segundo, de liberar. Bueno, ahora estamos en una etapa de cero aeropuerto, pero en unas condiciones, próximos meses, quitar un poco de esas trabas que tú tienes de las importaciones a los individuos privados. El Estado no tiene que meterse en eso. El Estado lo que tiene que cobrar impuestos y dejar que este país se llene de productos y se realice, y después tú cobrarle a través de impuestos a esas personas. Es decir, el Estado tiene que salir de lograr pensar que tiene control de la sociedad por mecanismos directos. Tiene que lograr mecanismos indirectos, y un mecanismo indirecto que funciona son los impuestos. Y entonces yo creo que el Estado tiene que buscar todas las vías de producir alimentos. Y si alguien quiere comprar 10 puercos y hacer chorizo, que venda los chorizos. No puede el Estado estar incidiendo en cada una de esas actividades. Entonces, es verdad que en una etapa de crisis como la que se está atravesando ahora, el Estado tuvo que tomar el control de la distribución de alimentos. Pero no creo que está muy distante de tratar de resolver por los mecanismos adecuados esa forma. Yo creo que ese es el principal problema de Cuba. La alimentación. No puede ser que en medio de una COVID la gente tenga que salir a la calle y estar todo un día entero para comprar pollo. O sea, esas son cosas elementales. O sea, estamos en una etapa de sobrevivencia. Yo lo que diría es, ¿cómo salimos de esa etapa de sobrevivencia? Bueno, hay que lograr salir un poco de aquel mensaje de que todo es político. O sea, la pequeña y mediana empresa no, porque eso es el neoliberalismo. Aquello no, porque es lo otro. Bueno, señores, hay que ver las experiencias, y aunque hay un grupo de personas que nos sigan diciendo, no, esas experiencias no sirven. China y Vietnam pasaron por problemas similares a los cubanos y resolvieron su problema. Entonces yo creo que, y te diría más, a veces no es ni político, porque si es político, ya eso está escrito en la conceptualización, en los lineamientos del programa hasta el 2030. Es un tema de aplicación. Entonces, creo que hay cierta fuerza, no estaría muy seguro, no tengo evidencia de eso, que frenan el avance de estas cosas, no solo económica. Yo sé que hay económica. Yo creo que eliminar la dualidad monetaria es un tema, pero durante 10 años estás trabajando en ese tema. Durante 10 años ya lleva la Comisión de Implementación estudiando el tema de la dolarización de la economía, de la dualidad monetaria, de las tasas de cambio. Y yo sé que es difícil salir del uno a uno de la empresa estatal, pero lo que está claro es que si no avanzas de una vez y por siempre, de 3-5 años estamos hablando todavía de la dualidad monetaria, y hay que reconocer que hay una dolarización parcial de la economía,
¿Por qué? Porque hiciste un mecanismo adecuado en un momento determinado que fue el CUC y no cumpliste los postulados de su implementación. Y ahora el CUC no tiene ningún valor. Bueno, elimina el CUC y sigue ampliando los mercados en dólares para que tengas recuperación muy rápido. Y si tienes que reconocer que el Banco Central está en contra de eso, si yo fuera del Banco Central también estaría en ese equipo de no volver a la dolarización. Pero no tienes otro camino en el corto plazo. Tú necesitas divisas y el país no pertenece a ningún organismo financiero internacional y todo lo que todo el mundo sabe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mirar para el cielo. Yo creo que hay que ser más riguroso, pero rápido. Yo creo que a veces los directivos trabajan un tiempo que no es el tiempo que trabaja la población. Y esos tiempos hay que unirlos. Profesor Burrial, bueno, hemos cumplido la primera hora de esta transmisión, pero tenemos un grupo grande todavía de preguntas. Les pido una prórroga, se animan, están todavía de ánimo para seguir conversando. Si es así, sobre todo, entonces seguimos. Y aprovecho y tomo la batuta de este tema que acaba de levantar el profesor Eberleni sobre la dualidad monetaria y cambiaria. Bueno, yo no sé si es dualidad cambiaria, porque al parecer hay varios tipos de cambio de facto, además de los oficiales. Quiero mencionar algo al respecto. ¿Qué rol? He leído que en este escenario pudiera ser prioritario o hay otra vez una oportunidad de avanzar en el escenario después que se controle la situación, por supuesto. La nueva normalidad, estamos hablando, no todavía en esta que estamos en medio de la enfermedad. Se pudiera avanzar en la unificación monetaria y cambiaria. Se lo leí al profesor Ricardo Torres en un reciente artículo que publicó. Al mismo tiempo, el profesor Eberleni decía al inicio de esta conversación que se perdió una oportunidad en diciembre del año pasado de avanzar cuando las personas que, movidas por la percepción de que iba a ocurrir pronto ese cambio, habían abandonado el CUC, habían comenzado a apelar, se habían movido hacia la compra del uso del CUP. ¿Cuál es su idea al respecto, profesor Monreal? A ver, es un tema sobre el cual yo he escrito bastante y en el blog mío mucha gente ha publicado sobre eso. De manera que, sí, por supuesto, yo creo que es vital, ¿no? Avanzar hacia, sobre todo, la definición de una tasa de cambio económicamente fundamentada, que equivaldría en caso de Cuba a una devaluación. Ahora, a diferencia de otros colegas, quizá también a diferencia de Omar o de Ricardo, en estos momentos, eso es meterse en un, para decirlo en criollo, meterse en un berenjenal. O sea, es muy complicado. ¿Por qué es complicado? Porque una de las cosas que introduce de manera muy rápida una devaluación del peso cubano, que pudiera ser muy grande, pudiera ser la devaluación más grande del mundo. O sea, si se lleva a una tasa, si se lleva a la tasa, si un 1-1 se va a la tasa de 1 a 24, si se fuera ahí, hay gente que dice que se evalúa más, esa sería la devaluación más grande del mundo. Punto. En los últimos 15, 20 años. Creo que hubo uno en Ucrania muy grande. Entonces, al ser la tasa de cambio el precio relativo más importante de la economía, cambia todos los precios de la economía, de arriba a abajo. Hay colegas que dicen que hay mecanismos para compensar eso, lo cual es razonable, pero es un elemento sobre el cual hay dudas. Ninguno de los que decimos una cosa o la otra podemos garantizar en el porciento necesario a alguien en la política cubana que eso no fuera a pasar o fuera a pasar. Entonces, ante una duda como esa, y por la fragilidad que tiene el proceso de recuperación, yo más tendría de hacer ese tipo de propuesta ahora, diciendo que es importante. Hay mecanismos parciales para compensar eso, que es muy complicado quizá explicarlo aquí, pero no me metería en eso. No sé si ustedes recuerdan que a la altura del mes de febrero salieron unas listas ahí, que no se sabe si eran oficiales o no, de precios, como apuntando a un cambio. Yo no sé si eso, nunca he averiguado si fueron listas buenas o no, las analicé, por si acaso. A mí me espantó, ¿no?, el incremento de precios. Entonces, ese es un elemento que yo creo que hay que tener en cuenta. Ahora, otra cuestión que me parece que es importante y que tiene que ver con esto es, perdón,
Algo pasó aquí. No se preocupe, estamos aquí. Y si quiere, le paso la batuta porque si hay discrepancias, se le minimizó quizás la. ¿Tú me ves en la. Sí, lo vemos perfectamente. Está usted con ya, nosotros. Entonces, termino con esto, que es muy importante. Una de las cosas que es importantísima en una reforma y de la cual no se habla en Cuba, no se habla mucho, es la secuencia. Definir las metas, los objetivos, eso es más fácil. Definir incluso los componentes de la reforma es relativamente fácil. La secuencia, organizarla, cuál viene una detrás de la otra, y a veces es una secuencia con simultaneidad. Eso es muy complicado. Y la reforma es eso. O sea, la reforma se gana o se pierde por eso. Y no hay secuencia óptima. Si no hay manera en que tú te fijes en otro modelo de reforma para imaginarte la tuya. No hay secuencia óptima. Depende mucho de tus condiciones. Por eso me río muchísimo cada vez que hablan de que los economistas, que miramos a China, miramos a Vietnam. Como hizo Omar, miramos para tomar lecciones, no porque se quiera reproducir nada. Ahora, en esto de la secuencia, que tiene que ver con la pregunta de la evaluación, es importante porque una de las grandes cuestiones que se debaten siempre es la siguiente. Cuando uno se propone hacer una medida difícil como esta, pero que es crucial, adoptar una tasa de cambio fundamentada, ¿dónde la pones? ¿Al principio o esperas? O sea, y aquí hay una discusión infinita. O sea, hay gente que dice, hay expertos que han hablado de muchas reformas y dicen, no, lo aconsejable en una reforma es poner las medidas impopulares al principio, las duras, al principio. ¿Por qué? Porque es el momento, como hay una crisis, la gente tiene como un interés mayor en aceptar a cambio de la solución mayores riesgos. En tanto, hay gente que dice, no, tú tienes que empezar una reforma con medidas que sean muy populares, para decirlo rápido, que puedan reunir apoyo alrededor de la reforma y después al final pones la dura. Pero hay otros actores que dicen, no, si dejas la dura para el final nunca la vas a poner. Y nunca la vas a poner porque no vas a ser capaz de acumular el apoyo político para hacer cosas que la gente percibe que si no pasan no pasa nada porque la situación no está tan mala. Es una discusión de economía política que a veces yo siento que falta en las discusiones en Cuba. Profesor Berlini, quisiera que si puede, argumente un poquito más el punto suyo, ¿por qué cree que pudiera ser un momento interesante para... Bueno, no, usted no dijo eso, usted dijo que en diciembre se perdió la oportunidad. ¿Qué cree respecto de la devaluación monetaria y de estas medidas que son, que tienen un impacto potencial altísimo en la vida de las personas? Mira, yo coincido con parte de lo que dice Pedro. Es una medida antipopular y todas las medidas antipopulares en medio de esta situación realmente de desabastecimiento sería darle un puntillazo a un problema social. Pero lo que estoy diciendo es, al menos lo que yo observo en la realidad económica cubana, que la gente no quiere ya el CUC. O sea, usted llega a un lugar donde usted iba antes y la gente le hace un rechazo al CUC. En las bodegas no quieren el CUC, la gente prefiere moneda nacional, hay un estímulo a las tiendas en divisa, a las que compras virtualmente, que ya los precios son en CUP y tú tienes que cambiar para atrás. Entonces yo digo, bueno, este no será una oportunidad, dado que hay un nivel de cohesión, hay un nivel de abastecimiento por parte del Estado, sea un apoyo casi a nivel de Java a algunos núcleos familiares, a la gente en cuarentena. Hay un ambiente medio que propicio para hacer esto. Pero es verdad que el Estado tiene que sopesar si eso realmente da resultado, porque lo que no se puede equivocar, porque es una medida muy fuerte que llevaría a una elevación de precios muy importante. Pero el problema es que no hay casi productos. Entonces, no es tanto el problema de los precios, sino es que físicamente no hay los productos. Y entonces, los que hay, al menos de alimentación, son en CUC. Y entonces yo diría, bueno, ¿cómo es uno y el otro? Se puede esperar, lo que yo estoy diciendo es que hemos esperado 10 años y hay como una efervescencia. A la gente tú le pagas hoy en peso cubano y te dices, ah, qué bien, perfecto. Y otros te dicen, compadre, no me lo puedes dar en peso cubano. Entonces veo como en un ambiente popular, en lo que estoy hablando es más a nivel popular, que la gente no vería mal quitarle CUC. El tema es la tasa de cambio. Yo creo que ahí es donde está el tema. Pero ¿por qué hacer una tasa de cambio de un golpe y porrazo?
¿por qué no aplicarle a la mayor parte de las empresas cubanas la tasa de 1 a 3? Es un ejemplo, son ejercicios que se han hecho. No es ese el adecuado. Sabemos que no es 1 a 3. Pero por lo menos a ver la reacción, ¿qué pasó en dos o tres empresas? ¿Y por qué la tasa de cambio a la población de 1 a 24 no se podría llevar a 22? Y se mide el efecto. Y aunque no dé mucho efecto, pero ya la tienes en 22. Lo que pasa es que el diapasón es muy grande, muy grande. Y se puede hacer de una forma rápida. Pero lo que no puede ser posible, hermano, es que en la calle tú todavía estés diciendo pesos y confunden pesos con CUC. Y eso es un tema y complicado para la población cubana. Pero la empresa cubana va a seguir siendo ineficiente. Esa empresa cubana que no le interesa exportar, porque lo que exporta en una moneda se la da después en peso cubano, porque la tasa de cambio es 1 a 1. Las distorsiones que tiene la empresa cubana por esa tasa de cambio en una nueva etapa no pueden seguir existiendo. Entonces yo no sé si es al principio, si es al final, si es intermedio, pero llevamos 10 años diciendo que hay que hacerla. Entonces, realmente, ¿cuál es la decisión? Y nosotros los economistas lo que ponemos es el menú de opciones. No tenemos el poder político y no tenemos el dominio de otras informaciones que tiene el poder político. Pero sí, dentro de ese menú de opciones hay que avanzar en algunos. Y lo que yo veo es que no se avanza en ninguno. Siguen llegando preguntas del ámbito de la unificación monetaria y cambiaria. Voy a hacer dos muy breves para cerrar el tema, porque hay otro tema que tiene que ver con las desigualdades que me parece también muy relevante a poderlo aprovechar en los últimos 15 minutos que nos quedan de esta transmisión. Uno de los temas es, y yo creo que es relevante porque las personas, el debate entre economistas puede darse como un debate entre conocedores, pero muchos de los que asistimos a ese debate no sabemos de economía. ¿Cómo se determina y cómo puede determinarse cuál sería una tasa de cambio más, lo más realista posible? ¿De qué manera es que se produce ese proceso? Y la segunda pregunta la hace el colega Rami de Progreso Semanal. Un placer que esté con nosotros. Que ¿cómo quedaría la industria estatal ante la unificación monetaria? ¿Cómo se determina la tasa de cambio más realista y cómo puede quedar la industria estatal ante ese escenario? Profesor Monreal. Mira, déjame aclarar unos detalles. Sí. Están los balances financieros de todas las empresas cubanas. Y en ejercicios que se han realizado en el país, en el cual yo tuve conocimiento de eso, se movía la tasa de cambio de 1 a 1, a 2, a 3, a 4. ¿Está otra vez usted con nosotros, profesor? ¿Qué pasa? ¿Qué? Bueno, ¿sí? En lo que se nos regresa Everlén y profesor Monreal. Ah, bueno, ahí está el profesor Everlén. Ya, está aquí. Mira, yo decía que un ejercicio que se hizo fue coger los balances financieros de muchas empresas cubanas, las más importantes, 100 empresas que son al final las que producen el 80% de los productos del país, y se le fue moviendo la tasa de cambio de 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, ¿y qué pasa? Después que ya tú sigues avanzando por el 3, hay muchas empresas que eran rentables hasta ese momento y pasan a ser irrentables. Entonces, ¿hasta dónde seguir? Entonces, ¿quién paga esa irrentabilidad para llevarla, por ejemplo, a 5? ¿El presupuesto? No, pero es una empresa estatal y el presupuesto tiene un límite y tiene una aprobación. Bueno, sí se puede hacer, pero quiebran empresas importantes que producen alimentos. Entonces, es ahí hasta de dónde medir. Hay todos los instrumentos para hacerlo. Entonces, hay otros que dicen, ¿y el sector privado con qué tasa de cambio funciona? No, 1 a 24. Eso lo dijo el Fondo Monetario y el Banco Mundial cuando vino aquí a Cuba. Dijeron 1 a 24. ¿Y el sector privado es eficiente con esa tasa? Claro, funciona. Dice, pues esa es la tasa. Yo no comprendo esa idea. Pero dice, ¿cómo el sector privado puede ser eficiente con 1 a 24 y el sector estatal no? Ah, bueno, el sector privado no tiene los compromisos que tiene el sector estatal. Es decir, es toda una mezcla. Pero sí los instrumentos están de ir moviendo tasas de cambio y ver qué va pasando en la economía. Eso es lo que te podría decir. No sé si... Sí, profesor Monreal, ¿sí? Adelante, que usted también quería aportar. Mira, en principio hay... estamos hablando de un proceso, determinar un valor, un número de tasa de cambio, que no es nada misterioso. O sea, en el mundo hay varios métodos para calcularlo. Hay de todo una especie de subespecialidad en términos de métodos de tasa de cambio.
Y hay los dos más sofisticados que se usan, es uno que las siglas son BER, como si fuera cerveza en inglés, beer, y uno que es lo mismo pero con una F delante, ¿no? Yo no puedo calcularlo porque no tengo los datos. O sea, se requieren datos de economía nacional que ningún economista los tiene porque no son públicos. Si los tengo, voy a internet y hay fórmulas online donde pongo los datos y me los da. En 3 minutos. O sea, eso es lo que te da, es una indicación con la cual tú puedes comenzar a trabajar. En el mundo real, tú empiezas a tantear con esa tasa o determinas una horquilla de tasa, o sea, un número, empiezas a tantear y el mercado, si funciona, te va a ir regulando esa tasa. Ahora, lo que dice Belén es cierto, una tasa de cambio distinta te hace lo que es rentable, lo hace rentable y viceversa. O sea, te vira patas arriba la economía, que es una de las cosas en las cuales por la cual se tiene tanto cuidado, ¿no? Ese es un elemento concreto en términos de la respuesta que tiene que ver con la cuestión de la tasa de cambio. No es misterioso, están los datos, que yo no los tengo, pero el Banco Central los tiene hace rato, de manera que ellos deben tener esos cálculos hechos. Lo que limita esto no es la cuestión técnica, yo quiero dejarlo bien claro, no es un problema de incapacidad técnica o que las ciencias económicas no te den las herramientas para hacerlo. Eso existe, está usado y seguramente 100% las personas que en Cuba, los funcionarios que tienen que ver con eso, lo conocen muy bien. La decisión es una decisión política porque el impacto es un impacto demasiado grande en la economía como para que se haga solamente atendiendo a un criterio técnico específico. Sí, porque no hay que dejarle la economía a los economistas, ¿no? Profesor Eberleni, voy a la pregunta que quería comentarle y que la introdujo Ailín Torres Santana, una colega nuestra también. ¿Cómo conectar la necesidad de crecimiento y desarrollo y las alternativas que tiene Cuba en este momento con el problema del aumento creciente de las desigualdades en el país? Y eso también pudiera englobar, para incluir esta última pregunta en este diálogo que estamos teniendo, el rol de las mujeres, ¿no? Las mujeres, dice Ailín, representan el 18% de quienes trabajan en el sector estatal, no estatal, y el 34% en el privado específicamente. Si la apuesta es por el fortalecimiento y la ampliación de ese sector, ¿consideran relevante o irrelevante la integración de las mujeres en ese sector? ¿Cómo sería eso posible? Es decir, desigualdad, papel de la mujer en el empoderamiento de nuevos sectores, de estos temas conectados con la economía. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo conectar la necesidad del crecimiento y desarrollo con el aumento creciente de las desigualdades en el país? Eberleni. Mira, esto es una vieja discusión que he tenido en tiempos anteriores con Mayra Espina, cuando en un panel coincidíamos economistas y sociólogos. Pero yo le decía, mira, yo entiendo el tema de las desigualdades, pero la primera forma de eliminar las desigualdades es tener que repartirle a las personas. O sea, si tú no elaboras el qué, no me puedes estar partiendo el qué. Y entonces ellos dicen, no, es al revés. Hay que saber de qué tamaño yo quiero el qué y lo que voy a darle a las personas para producirlo. Le digo, bueno, también. Pero lo que está claro es que si no se hace el qué, no se puede repartir qué. Y entonces yo creo que todos esos temas, y no estoy muy seguro que las desigualdades hayan aumentado. Yo lo que sí creo, que lo que sí han aumentado, personas que se han despegado de donde estaban. O sea, no te has hecho más desigual porque otros hayan subido más hacia arriba. Estás más o menos igual. Lo que pasa es que es más visible. No es lo mismo alguien que gane 36,000 pesos en un mes a tú estar ganando ahora 500 pesos. Pero antes ganaban todos 500 pesos. Entonces, yo la desigualdad no la veo tanto. ¿Por qué? Porque hayan personas que hayan subido. Está bien que hayan subido y que paguen impuestos por haber subido. Yo creo que el Estado lo que tiene que hacer es políticas más focalizadas. El Estado tiene que ir más hacia la base, y pensar aquellas personas que están en una situación igual que hace 10 años, cómo ayudarlas. Y si yo tengo que dar bonos de comida como se da en Estados Unidos, hay que pasar ese sistema. Pero al Estado le ha sido mucho más fácil una distribución generalizada. Es más fácil distribuir 11 millones de toneladas de pollo, aunque haya una cierta cantidad de personas que no compren ese pollo, que dárselo a los que lleven ese pollo de verdad. Y yo creo que el Estado tiene que pasar por una política focalizada.
no veo cómo eliminar esas desigualdades existentes si no se trabaja con aquellos segmentos que realmente no han podido engancharse porque ya tienen una edad muy avanzada, o sobre todo mujeres que tienen 2 o 3 hijos que tienen que mantenerlo. La mujer cubana realmente tiene esa característica, que es muy, tiene una alta protección por sus hijos, yo lo veo súper bien. Entonces, hay que trabajar en temas de una forma con más sensibilidad. Yo creo que la incorporación de la mujer, por lo menos en salud y educación, que son los que más absorben fuerza de trabajo, tienen una alta presencia. Y en el sector privado sí hay participación de las mujeres, pero increíblemente, cuando uno va a los directivos de muchos de los sectores privados, son pocas la participación de la mujer en ese grupo directivo. Eso hay que modificarlo. O sea, yo creo que el tema de si hay un país que ha avanzado un poco, no lo necesario, no estoy diciendo que ya estamos bien, pero sí se ha avanzado en los últimos años, es el tema de la incorporación de las mujeres, el feminismo y todos esos temas que a mí me parecen súper importantes. Pero yo me concentro en mi parte. Mi parte es, señores, hay que producir. Para exigir que hay que repartir, hay que intentar abrir, con lo que decía Pedro, las fuerzas productivas. Si tú no buscas toda la potencialidad y le quitas todas las trabas que alguien tiene para producir determinadas cosas, vamos a seguir hablando siempre de personas que han avanzado y personas que no han avanzado. Esa es mi conclusión. Profesor Pedro Morreal, una última intervención ahí en este asunto, ¿cómo conectar la necesidad de crecimiento con y el desarrollo con las desigualdades? Mira, y la gestión de las desigualdades. Hay un punto importante por empezar. Hacer política económica, o sea, diseñar una política económica y aplicarla con un nivel de desigualdad que se mide, entre otras cosas, por un indicador que se llama índice de Gini. ¿No? Hacer políticas de desigualdad con un índice de Gini de 0.3 es muy distinta a hacerla con un índice de Gini de 0.35 y es muy distinta a hacerla con un índice de Gini de 0.4. Son políticas económicas distintas. No solamente políticas de distribución. Políticas de empleo, políticas de vivienda, lo implica todo. Entonces, ese es un punto importante. Si uno no utiliza los indicadores de desigualdad para hacer política económica, que aparentemente no tendrían que ver con eso, estás dando palos a ciegas. Primer punto. Segundo punto, los índices de desigualdad en Cuba. La desigualdad en Cuba nadie la conoce públicamente. Yo estoy seguro que se mide. Porque cuando uno va a la ONEI, al sitio web de la Oficina Estadística, uno se encuentra todos los años la encuesta de hogares que es la base para hacerla. Entonces, ahí está la encuesta, o sea, la encuesta, el formulario, no los resultados, ¿no? El formulario, pero los resultados no se dan. Entonces, Cuba llegó a tener, estadísticamente, en el año 86, escuchen esto, ¿no? El mejor índice allí del mundo, el más bajo, era Cuba, 0.26, era el país con más igualdad del mundo, según ese índice. En el año 99, última vez que se publicó ese índice en Cuba, era 0.4, que ya es un índice malo, ¿eh? En todos los países, cuando es 0.4, se enciende los bombillos rojos. Y la última vez que yo más o menos averigüé con gente que sabe, me dijo que estaba por 0.5, que es un índice muy malo, ¿eh? Entonces, ese es un primer lugar. En Cuba la desigualdad es grande. Que no se quiera decir, ese es otro problema. Y el segundo elemento que apunto, Omar, que es correcto, o sea, tú necesitas políticas focalizadas. Tú no puedes resolver desigualdad con políticas igualitarias, sino con políticas equitativas. Es decir, que le das más a los que menos tienen. Y ahí está la pregunta que hace Aileen, que es muy correcta, porque aunque no tenemos la cifra, lo que te dicen las cifras en el resto del mundo, insisto, Cuba es diferente, pero no es Marte, es que hay un porciento relativamente grande de las personas ubicadas en los niveles más bajos en la escala de desigualdad, o sea, los que están peor, que son básicamente mujeres, en muchos casos esas mujeres solteras con madres de familia, y en muchos casos mujeres que hacen un trabajo que no es retribuido, que es un gran problema. Ahora, cuando uno mira la realidad cubana, uno se encuentra que ese problema también está presente, de manera que debería ser parte de esto, pero insisto, es importante lo que dice Omar, en el sentido que hace falta políticas focalizadas, porque si no, no resuelves el problema de desigualdad. El problema político complicado es el siguiente: para tú poder hacer eso, tienes que hacer lo que se llama en otros países, lo digo en Cuba, ¿eh? En otros países se llama, tú tienes que dar muestra de pobreza. O sea,
¿cómo te incluyo, cómo no te incluyo? Tiene que haber un indicador o una serie de indicadores que te digan tú eres pobre o no eres pobre. Y eso quizás para muchas personas en Cuba pudiera ser un poco, no digo la persona que sería beneficiada, sino los funcionarios, puede ser un poco embarazoso, ¿no? Eso de que hay tantos pobres en Cuba, ¿sí? Pero se hace. O sea, en Cuba hay un problema de protección social, asistencia social, para esos grupos. Pero lo que digo es que el problema es mucho mayor que eso. Yo les quiero agradecer y les quiero dejar la oportunidad para, si quieren decir una última idea, algún último comentario. Hemos tenido una hora, 26 minutos de conversación. Yo he aprendido mucho y he visto también el nivel de participación de nuestros usuarios, va diciendo que ciertamente ha sido provechoso para ellos. Pero si quieren dejar alguna última pregunta en las personas, en los usuarios, en los que nos acompañan, alguna idea sobre estos retos que supone para Cuba como país con sus propias particularidades, enfrentar la nueva normalidad económica, ¿qué quisieran decir? ¿Con quién empiezo? Profesor Eberleni, ¿se anima? Sí, yo creo que estamos en un momento de grandes oportunidades. Yo no estaría muy de acuerdo con un grupo de personas que dicen que ya estos discursos se han hecho en otra época, pero sí cuando Raúl Castro dijo hay que montarse en el tren y no bajarse más, yo creo que eso es una señal de que hay que trabajar de una forma más rápida y de una forma más concreta y hay que dar resultados. No me gustaría pensar que se diga esas cosas y no sean ciertas. También en la vida hay que tener cierto optimismo, no pesimista. Yo creo que Cuba tiene grandes oportunidades para salir del bache, tiene recursos humanos para hacerlo, tiene ideas, tiene sol, tiene playa, tiene minería, tiene tierras agrícolas, y no creo que nosotros no estemos en condiciones de no salir. Lo que sí hay que cambiar es la forma en la que se ha dirigido hasta este momento la economía cubana. Si no se cambia, no vamos a lograr lo que todos aspiramos. Profesor Monreal, su despedida. Sí, mi énfasis es la agricultura. O sea, el sector que va a permitir o que pudiera permitir una salida más rápida de la crisis, o sea, hacia la recuperación, es la agricultura. O, para decirlo rápido, agricultura y agroindustria. Ahí está la clave. Es además el sector bisagra que conecta la actual situación donde lo que falta, lo que hay es una penuria de alimentos, que tiene que ser reemplazada obligatoriamente por alimentación interna, con lo que pudiera ser el futuro. Insisto, es el sector con más empleados de la economía cubana y con más baja productividad. Y eso ofrece una gran oportunidad. Pero el reto es recursos, pero sobre todo institucional. O sea, ahí yo concentraría los esfuerzos de una reforma. Muchísimas gracias a ambos, a los profesores Pedro Monreal y Omar Eberleni Pérez Villanueva, doctores en ciencias económicas habituales, compartir sus criterios, sus ideas, importantes también informadores de una opinión pública con conocimiento sobre los temas de economía en Cuba y que estos debates aquí no se agotan. Nosotros, orgullosos de haberlos tenido, les agradecemos mucho a ambos por su tiempo y por favor continúen también siguiendo el trabajo que hacemos en Periodismo de Barrio y El Toque en esta cobertura conjunta que estamos haciendo sobre el enfrentamiento a la COVID. Un abrazo y que tengan muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.